El Centro de Estudios Espinosa Iglesias evaluará el desempeño de los poderes ejecutivo y legislativo en la entidad. El director del organismo, Enrique Cárdenas Sánchez, informó que en el caso del Congreso se realizarán evaluaciones para cada fracción partidista, para los diputados en lo individual y para el Congreso en su conjunto. Los resultados parciales se harán públicos 3 veces al año. En el caso del Ejecutivo, destacó que se realizará una evaluación anual del desempeño con base en las plataformas de campaña y el Plan Estatal de Desarrollo. Las evaluaciones que hacemos se basan, por un lado, en hechos concretos, en información, indicadores precisos, y por el otro lado, en el juicio cualitativo de un panel de especialistas, no necesariamente académicos, algunos son académicos, otros son profesionistas, otros son exfuncionarios, que se caracterizan por estas cualidades que acabo de mencionar. Para realizar estas tareas, este viernes firmaron un acuerdo de colaboración con la Universidad Popular Autónoma de Puebla a fin de contar con el apoyo de docentes y alumnos de la institución. Para el rector de la UPAEP, Alfredo Miranda López, esta actividad tiene un elevado interés académico y social, ya que no se trata de obtener cifras y reportes irrelevantes, sino de que los involucrados conozcan los resultados y en aquellos puntos en que estén fallando puedan rectificar y ofrecer buenos resultados. Con información e imágenes de Edgar Ramos para Puntual TV.